El Ayuntamiento presenta a los empresarios en Granada los proyectos que desarrollará con los 10 millones de euros de los fondos europeos del Plan EDUSI. Destacan el 1 millón de euros que se destinará a formación para desempleados y otros proyectos que apuestan por la cultura y una ciudad con mayor calidad de vida. La recuperación de la fábrica del Pilar. Vamos a acometer con más de 2 millones de euros eso. La calidad de vida, acercándole a la gente un poquito más de verde, un poquito más de espacio, retirándole un poquito de coches. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ampliamos esta información. Antes les resumimos otros asuntos de la jornada en los siguientes titulares. El litoral motrileño premiado con las banderas azules de Playa Granada y Torrenueva. La Asociación de Vecinos de Las Angustias programa para las próximas semanas unas jornadas de puertas abiertas. La Junta adjudica por 375.000 euros las obras de rehabilitación de los elementos comunes y fachadas de 56 viviendas públicas en alquiler de Huerta Carrasco. Los motrileños podrán pagar el impuesto de circulación hasta el 2 de junio. El Centro Intercultural de Motril ofrecerá información a emigrantes retornados el viernes 19 de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La naviera FRS aumentará su plantilla en el puerto de Motril de cara a la operación Paso del Estrecho, que comenzará el mes que viene. El Ayuntamiento presenta a los empresarios en Granada los proyectos que desarrollará con los 10 millones de euros de los fondos europeos del Plan EDUSI. La alcaldesa de Motril, Flora Almón, acompañada de técnicos municipales, ha explicado las principales propuestas, entre las que destacan el 1 millón de euros que se destinarán a formación de desempleados. Queremos sobre todo potenciar la formación, la cultura y la calidad de vida, y todo esto va evidentemente unido en proyectos que hacen más vivible la ciudad, pero también que hacen en el plano de la formación, bueno, pues esa preocupación que decía antes por ayudar a la gente a salir de esta crisis y por evitar la exclusión social. La alcaldesa también destacó otros proyectos importantes como la rehabilitación de parte de la fábrica del Pilar, una actuación prácticamente integral en la calle Ancha o medidas para hacer la ciudad más habitable y respetuosa con el medio ambiente. La recuperación de la fábrica del Pilar, una azucarera que nosotros le tenemos mucha fe porque es el único ingenio que hay que todavía queda donde se puede ver desde que llegaba la caña hasta que salía ya convertida en azúcar o melaza, y es una maravilla la verdad, y vamos a acometer con más de 2 millones de euros eso, o sea que la cultura, por ejemplo, la calidad de vida, acercándole a la gente un poquito más de verde, un poquito más de espacio, retirándole un poquito de coches. En el foro también han participado los ayuntamientos de Granada y Baza, que también desarrollarán planes EDUSI hasta 2020. En el caso de la capital, se invertirán 15 millones de euros de dinero público que se unirán a otros fondos de capital privado. Primero, para hacer más fácil la vida a las personas a través de las nuevas tecnologías y también mediante procesos de accesibilidad. Lo segundo, el desarrollo y localización del sector productivo, estoy hablando de empresas vinculadas al talento, a la innovación, especialmente donde somos tremendamente potentes, que son en aquellos espacios que puedan estar desarrollados en el marco de ON Granada, en el TIC, en las TIC, en el ámbito biotecnológico. Y el tercero, y me parece fundamental, un compromiso que tiene el Ayuntamiento de Granada en la mejora y en la sostenibilidad desde el punto de vista de la eficiencia, también de nuestro, de la calidad, perdona, de nuestro medio ambiente. En el caso de Baza, la inversión supera los 6 millones de euros y será el tercer plan consecutivo que ejecutarán con fondos europeos, según destacaba su alcalde, Pedro Fernández, quien explicó los proyectos más importantes que ejecutarán. Fundamentalmente vamos a acogernos a las líneas que dan de obligado cumplimiento y también vamos a incidir mucho en el patrimonio, en la rehabilitación del Teatro Dengra, con una inversión de 2.300.000 euros, sin duda un elemento fundamental. La rehabilitación también dentro de la zona de exclusión social, que también es una de las líneas de todo el barrio de Las Cuevas, que representa un tercio de la ciudad de Baza, con 1.300.000 euros. El casco histórico, su revitalización fundamentalmente, vinculado también a un elemento central, que es la antigua Plaza de Abasto, cerrada de hace ya 8 años... que se va a remozar completamente. Y también, por supuesto, apostamos en esa línea que es la disminución y eliminación de CO2, ¿no? Por lo tanto, de emisiones tóxicas, que vamos a disminuir haciendo una inversión muy potente e importante vinculada al transporte público urbano. Para finalizar, Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, explicó que el objetivo del foro era conocer los proyectos y líneas estratégicas de cada ayuntamiento para su plan EDUSI y proponer otros proyectos que repercutan en un mayor desarrollo de estos territorios. Decirles qué cantidad de proyectos tenemos y qué importante sería para la sociedad, para el progreso de nuestra sociedad, poder realizar esos proyectos. Por tanto, por un lado, conocer
cuál es el pensamiento que tiene, cuál es la idea que tienen los distintos ayuntamientos con los fondos y, por supuesto, presentarles nuestros proyectos que creemos que, sin duda, son tan apetecibles que no van a poder renunciar a ellos. El litoral motrileño es un año más la única de la provincia de Granada con playas donde este verano se volverá a izar la bandera azul, como gran reclamo turístico para quienes eligen en este momento su destino de vacaciones. Así, Playa Granada, que renueva su galardón, y Torrenueva, que lo recupera, han sido distinguidas con el máximo distintivo de calidad turística, un certificado que avala la idoneidad de sus aguas, la seguridad y la prestación de servicios a los bañistas. La concejala de Turismo y Playas, Alicia Crespo, ha destacado que la concesión de la bandera azul es muy buena noticia que refrenda el duro trabajo realizado desde el Ayuntamiento para mantenerla. Crespo ha señalado que la bandera azul es muy importante para seguir creciendo en el ámbito turístico, ya que es un gran atractivo para el visitante que suele buscar para sus vacaciones, bien a través de las agencias de viajes o directamente por internet, informándose sobre el destino, lugares cuyas aguas e instalaciones complementarias tengan este importante reconocimiento. La bandera azul de Playa Granada es posible gracias al gran esfuerzo que cada año se hace en las playas desde el Ayuntamiento con su inversión en el mantenimiento, equipamiento y accesibilidad de playas y para que éstas tengan servicios de calidad. Ningún otro recurso natural tiene un impacto mayor en la imagen que se proyecta como destino turístico. Por eso, desde distintas áreas del Ayuntamiento se trabaja de manera coordinada para ofrecer los mejores equipamientos y servicios, incluyendo mantenimiento, limpieza, seguridad y salvamento, medio ambiente, salud y consumo, información y turismo, explica la edil. Las playas de Motril, además de la bandera azul de Playa Granada y Torrenueva, mantienen las 5 certificaciones de Q de calidad para Carchuna, Calahonda, Torrenueva, Poniente y Granada, que garantizan unos servicios de calidad, destacando especialmente la accesibilidad. Crespo ha felicitado a la entidad local de Torrenueva, cuya playa ha sido también galardonada con la bandera azul. La Asociación de Vecinos de Las Angustias ha programado unas jornadas de puertas abiertas desde el lunes 15 al jueves 18 de mayo, organizadas de manera conjunta con la Concejalía de Participación Ciudadana. El responsable de este área municipal, David Martín, destacó que se trata de uno de los colectivos sociales más activos dentro del tejido asociativo motrileño, donde están implicados jóvenes y mayores del barrio. Es como una gran familia. Cuando alguna familia del barrio pasa dificultades, no se lo piensan y salen a su respaldo, recaudando alimentos para los más desfavorecidos, así de hacer incluso a cuestaciones para indudablemente pagarle la luz o el agua a las personas que pasan dificultades. No querían que lo dijera, pero yo lo digo porque hace grande a las personas, ¿no? Desde el área decir que vamos a seguir potenciando esta jornada y cualquier iniciativa que traiga no solo la Asociación de las Angustias, sino cualquier asociación de todo Motril, porque siempre y mientras esté aquí no voy a parar de decir que el Ayuntamiento ahora es la casa de todos, que vengan, que estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos, que para eso nos pagan y, sobre todo, estamos aquí para escucharlos y para intentar, en la medida de lo posible, ayudarle a todo el que entre por la puerta del Ayuntamiento. Las actividades comenzarán el lunes próximo con un taller de sensibilización que ofrece Pueblo Gitano en colaboración con el Área de Servicios Sociales. El martes tendrá lugar una visita guiada por el Motril histórico, en la que colabora el Área de Cultura. La jornada del miércoles recoge la apertura a las 5 de la tarde de una muestra de los talleres de la Asociación de Vecinos de Las Angustias, a las que seguirá un ensayo de la Asociación de Baile Virgen de Las Angustias en la Plaza de Santa Clara, donde a partir de las 8 habrá una exposición de zumba. Como veis, nos estamos haciendo eco de las cosas que tenemos, de que allí se hacen en la asociación, tanto el baile como la zumba, los talleres, todo es de nuestra casa. Y el jueves a las 5:30, taller de relajación y meditación a cargo de Cristina Márquez. Tenemos ya la relajación porque de todo el jaleo que tenemos durante toda la semana luego tenemos que relajarnos. Y a las 7:30, pues le tienen miedo al dinero, por Isabel Maldonado Ángeles, por Isabel Maldonado y Ángeles Financieros. Cómo administrar dinero y que no nos metan mano. Finalmente,
Los representantes de esta asociación realizaron una llamada a la participación entre vecinos del barrio y del resto de Motril en las actividades programadas dentro de estas jornadas de puertas abiertas. La asociación siempre está abierta para todo el barrio y para el que venga aparte del barrio puede venir también a ella. Tenemos nuestras actividades. Lo único que digo es que no hay que quedarse, hay que quedarse en el sofá sentado, porque salir a la calle y buscar lo que sea, hay muchas actividades en Motril, en las asociaciones, está todo abierto al pueblo de Motril y a los alrededores, y que no se queden en el sofá. Es lo único que digo, que es muy importante salir y relacionarse con toda la gente que pueda, que la vida es corta. La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado las obras de rehabilitación de elementos comunes y fachadas de 56 viviendas públicas en alquiler de su titularidad en Huerta Carrasco, con un presupuesto de 375. Los trabajos los ejecutará la empresa Vialterra Infraestructuras a lo largo de 5 meses. La actuación afectará a las viviendas de los bloques con números impares de la calle Apolo, es decir, al 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Con anterioridad, la Junta adjudicó las obras para la rehabilitación de las viviendas de los números pares con un presupuesto que ronda los 800.000 euros. La rehabilitación de Huerta Carrasco permitirá adecuar la totalidad de los edificios que conforman el barrio, con 318 viviendas de promoción pública en alquiler titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. También está prevista una obra de reurbanización de espacios públicos en el entorno. La inversión total prevista en la barriada supera los 2,5 millones de euros y se ejecutará a lo largo de este año. Las actuaciones proyectadas contemplan, en la mayoría de los casos, la rehabilitación de zonas comunes de los edificios y la reparación de fachadas, cubiertas, escaleras e instalaciones, además de intervenir en espacios públicos de alguna de estas barriadas para mejorar así el entorno de las viviendas. Los motrileños podrán pagar el impuesto de circulación hasta el 2 de junio. El pago se realizará mediante la denominada carta recibo, que se repartirá en el domicilio de los contribuyentes antes de que acabe el periodo de cobro. Las personas que cuando pase un tiempo prudencial no hayan recibido este documento podrán obtener un duplicado a través de la Administración Electrónica del Ayuntamiento en la página web www.emotril.es y en la Oficina de Gestión Tributaria del Consistorio ubicada en la Plaza de la Libertad, donde deberá acudir la persona con su DNI o fotocopia. El pago se podrá realizar en las oficinas del BMN, BBVA y en Caja Rural de Granada o en la oficina virtual www.emotril.es, donde podrán abonar los impuestos telemáticamente, además de en los cajeros instalados en el patio del ayuntamiento. Este pago se puede realizar en periodo voluntario hasta el 2 de junio y en periodo ejecutivo con un 5% de encarecimiento del recibo hasta el 30 de junio. Transcurrido este último plazo, el ayuntamiento procederá al cobro por vía de apremio con un recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a partir del 2 de mayo, por lo que el ayuntamiento aconseja a los propietarios de los vehículos que realizan la provisión de fondos en sus cuentas para que no sean devueltos los recibos. Técnicos del Ayuntamiento y de la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados ofrecerán atención y asesoramiento a los motrileños y vecinos del resto de la comarca que quieran gestionar y actualizar su documentación. Los técnicos estarán el viernes de la semana que viene, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, en el Centro Intercultural de la Rambla de los Álamos. Además de los detalles para actualizar la documentación, los interesados podrán conocer los trámites imprescindibles para su retorno a España, solicitar pensiones y subsidios, convalidar títulos educativos, traducir documentos y obtener información relativa a la búsqueda de trabajo o la realización de programas de voluntariado en el extranjero. Esta iniciativa tiene como objetivo informar a aquellas personas que, tras regresar del extranjero, necesitan poner su documentación al día o requieren asesoramiento para poder realizar dichos trámites, ha señalado la edil. Desde el área de inmigración organizan esta serie de encuentros para facilitar la vuelta a casa de los españoles que, tras residir en el extranjero, tienen dudas relativas a trámites administrativos o de documentación. También sirve para que aquellos que simplemente quieren que su situación en su país natal quede normalizada lo puedan hacer sin problemas.
La naviera FRS aumentará su plantilla en el puerto de Motril de cara a la operación Paso del Estrecho, que comenzará el mes que viene. En concreto, la empresa seleccionará a 76 nuevos trabajadores para los puertos de Motril, Tarifa, Algeciras y Ceuta. Entre estas plazas vacantes se ofertan 40 auxiliares de embarque, 33 asistentes de operaciones y 3 comerciales. La compañía asegura que el programa de refuerzos que ha puesto en marcha está pensado para cubrir todas las necesidades de la operación Paso del Estrecho, en la que participan desde hace unos años. La campaña de contratación estará abierta hasta el jueves 18 de mayo y los interesados deberán enviar su currículum a la dirección de correo que aparece en sus pantallas con el asunto Candidatura OPE 2017. Comisiones Obreras continúa con la huelga indefinida de profesores interinos de conservatorios hasta final de curso para lograr que la Junta elimine la convocatoria de plazas de docente a esta enseñanza y organice las oposiciones el año que viene como en el resto del país. Según Comisiones Obreras, el profesorado andaluz de conservatorios es mayoritariamente interino, en más de un 70%, porque la Consejería de Educación no ha querido sacar estas plazas a oposición en más de 10 años. Esto significa que a este profesorado no se le ha dado la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo accediendo al funcionariado, a pesar de las reiteradas peticiones del sindicato. Sin embargo, ahora se decide sacar todas estas plazas justo el año que no hay oferta similar en otra comunidad autónoma, lo que provoca que más personas compitan por un mismo número de plazas y los profesores interinos que ejercen en Andalucía tengan menos posibilidades de consolidar su plaza. El sindicato mantendrá la huelga indefinida hasta final de curso, salvo que la Junta atienda su demanda para que la orden de oposiciones de conservatorios se modifique y se haga efectiva en 2018, en coordinación con el resto del Estado y junto a las plazas de secundaria, FP y enseñanzas de régimen especial, y tal como corresponde. La redactora María Jesús Peregrín ha presentado su segunda novela, El frutero no discutía de mermeladas. Ha sido en el Centro Cultural de Caja Granada. José Luis López Enamorado era el encargado de presentarla a ella y a su publicación a modo de entrevista. María Jesús Peregrín nació en Larache, la bella ciudad portuaria del norte de Marruecos, aunque su nacionalidad es española. María Jesús Peregrín es periodista, estudió Derecho en Granada y trabajó en periódicos tan dispares como Patria, Hoja del Lunes, Diario de Granada y Diario Liberación. También en emisoras de radio como M80, Radio Minuto Las Palmas, Cadena COPE y Televisión en Canarias. Actualmente vives en Sevilla y trabajas en los servicios informativos de televisión de Canal Sur. Por su parte, María Jesús Peregrín esbozaba el contenido de la novela, que narra experiencias vividas por una joven de una manera emotiva y que invita al lector a reflexionar sobre multitud de cuestiones. Lo que le pasa a Elsa, que es la protagonista de la novela, es que ella tiene un drama muy grande, guarda en su interior un secreto, un dolor que la consume y va a coincidir en Nueva York con una serie de personajes que también tienen su propio dolor, también tienen sus propios conflictos. Sin embargo, son capaces de ayudarla. María Jesús Peregrín leyó a los presentes varios pasajes de la novela. Este es el inicio del libro. Se despertaba por las mañanas con unas enormes ganas de llorar. Acurrucada en aquella apabullante cama de 2,5 metros, su cuerpo era un ovillo enroscado a un viejo pijama de franela verde. Desprenderse de esa tela desteñida, primero un brazo y luego otro, era como saltar una alambrada de espino sin tener en el cuerpo un solo gramo de masa muscular. La Asociación Española contra el Cáncer en Motril ha aplazado por previsión de lluvia su cuestación anual que tenía previsto realizar esta semana. Los voluntarios de la organización colocarán mesas informativas y saldrán con las huchas petitorias el viernes 19 por la mañana. Las mesas se instalarán en la Avenida de Salobreña, Plaza de los Agustinos, Calle Nueva, Plaza de las Palmeras, Rambla de los Álamos, Hospital Comarcal Santa Ana y Calle Ancha. La escritora motrileña Carmen Gijón Herrera presenta este viernes en el Calderón la segunda edición de su novela Onéresis, la palabra secreta. La cita será a las 8:30 de la tarde. Gijón es coach y pertenece al equipo docente de la Universidad de Almería. Carmen Gijón Herrera ha sido la invitada al programa Los Desayunos de Telemotril para comentar el éxito de su primera novela editada en Círculo Rojo. En Onéresis
Bueno, fundamentalmente es un viaje, y además de ese viaje, que lo puedes vivir como una aventura, como un viaje, paralelamente hay otro viaje, un viaje interior. No tienes que entrar en él, es muy sutil, se va perfilando, se va esbozando muy poquito a poco, y ahí, bueno, pues el lector va a encontrar aventuras, un paseo por todas las emociones básicas del ser humano: la alegría, la tristeza, la emoción, el afán de superación. Bueno, es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho y estoy muy, muy satisfecha con él. Del mismo modo, Gijón ha comentado cómo surgió esta novela. Esta novela se empezó a escribir hace 4 años y medio, casi 5, en el verano de 2012. Lo que pasa que, bueno, ha habido algunos paréntesis en el tiempo. Y me lancé, pues, porque tenía dentro de mí una historia que iba a ser un cuento, y finalmente el cuento fue cogiendo fuerza, cogiendo perspectiva, y empezaron a entrar otros personajes, y me dije, ¿por qué no? Aunque solamente lo lea yo y mis muy allegados algún día, pero ponerme es ponerse. La escritora motrileña ha destacado que en la actualidad los creadores se enriquecen con el contacto que tienen con sus lectores a través de redes sociales. Yo creo que si yo escribo este libro hace 50 años y no tengo el feedback, o sea, la retroalimentación de los lectores, probablemente pues me habría quedado satisfecha por haber cumplido un reto y ya está. Pero el que lectores totalmente desconocidos consigan tu dirección electrónica o te escriban en el blog, como me ha ocurrido, o en Facebook, o incluso una lectora de Málaga que me pidió que le enviara un ejemplar, que no la conozco, pero que es una acérrima fan, y las cosas tan bonitas que me han dicho del libro, que es tridimensional, que es un libro 3D, que tiene magia, que es un libro que te va sanando por dentro, bueno, todas esas cosas. Saber que alguien que no conozco me está dando esa información es para mí lo más valioso que tienen hoy las tecnologías, el poder, es que estás como con un contacto con el lector, no has parido el libro, ala, lo dejas que el mundo, que es lo que yo pensaba al principio, no, es que el mundo te devuelve la información, te devuelve lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y eso para mí es precioso, es lo más bonito que estoy viviendo de todo esto, y estoy, bueno, maravillada, fascinada, es la verdad. Asimismo, Carmen Gijón nos ha hablado sobre los temas en los que trabaja en la actualidad. Tengo un poemario que está inédito, pero que tuve la suerte y el privilegio de poder recitar algunos versos en la Feria del Libro de Almería, en la Plaza de la Catedral, que tuvieron muchísima acogida. Y digo, bueno, está ahí, falta, me voy a poner en contacto ya, hay una editorial que me lo quiere publicar, me falta un ilustrador que ya tengo ahí pendiente, si tengo la ilustración en la cabeza. Y ese creo yo que saldrá para este verano. Y luego estoy escribiendo una segunda novela que es muy interesante, tengo ya 10 capítulos y tiene un tramado psicológico muy profundo, muy bonito, muy interesante y que, bueno, de alguna forma nos refleja cómo es el ser humano, pero a través de muchísima tensión, muchísimo misterio, muy interesante. Finalmente, la escritora motrileña ha afirmado que fue la primer coach de la provincia de Almería, provincia en la que trabaja desde hace más de 20 años. Soy coach, tuve el privilegio de ser la primera coach a nivel profesional, o por lo menos mi empresa fue la primera que se dio de alta en Almería, cuando no sabía nadie lo que era esa profesión. Y bueno, pues también imparto clases en la Universidad de Almería, estoy dentro del cuadro docente, como tú has dicho antes. Y bueno, aparte de eso, paralelamente a eso, pues me invitan a conferencias, a algunos, hago, por ejemplo, ahora estoy haciendo para el Ayuntamiento de Almería talleres para desarrollo personal y desarrollo institucional, de asociaciones, en este caso concretamente, pero bueno, todo lo que sea con la metodología del coaching, estimular, motivar, empoderar empresas, personas, grupos, equipos, pues eso es, diríamos, mi fuerte. Los colegios Cervantes de Lobres y Madrigal y Padial de Vélez de Benaudalla estrenarán comedor el próximo curso escolar. Desde su aprobación en el 2002, el plan de apertura de centros estableció medidas que ampliaban la jornada lectiva tradicional para a la vez que se ofertan nuevas oportunidades de formación y servicios complementarios al alumnado, facilitar la vida familiar, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres en la vida laboral.
Esta iniciativa abunda en esta línea con nuevas medidas, agrupando iniciativas de apoyo a las familias andaluzas como la gratuidad de libros de texto, las bonificaciones para comedores escolares, aulas matinales y actividades extraescolares, los programas de refuerzo y planes de acompañamiento, el transporte gratuito o las residencias escolares y escuelas hogar. En lo que respecta a los comedores escolares, la Junta ha aprobado un decreto recientemente en el que se garantiza la plaza en los servicios complementarios a cualquier alumno cuyos progenitores o tutores legales realicen una actividad laboral o profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario establecido para la prestación del servicio. La Consejería marca unos estándares de calidad que implican la apuesta por una dieta mediterránea en la que se incluyen productos ecológicos y que exige la presencia diaria de verdura y fruta fresca en los menús, el uso de aceite de oliva virgen extra, una mayor proporción de pescado que de carne, que debe ser magra, quemando limitaciones los alimentos precocinados y fritos. El modelo de menús servidos por las empresas de restauración que trabajan para la Consejería de Educación es supervisado mensualmente por la Consejería de Salud, que también realiza verificaciones in situ del cumplimiento de la oferta alimentaria mediante inspecciones de los agentes de salud pública a los comedores escolares. Ponemos el punto y final a esta cita informativa. Gracias por la atención prestada y hasta una nueva edición aquí en Diario Comarcal. Hasta entonces. Thank you.